Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenido a nuestro espacio, un encuentro con la palabra de Dios. Nos encontramos en este bello municipio de Villarosario, donde queremos llegar hacia sus hogares con una palabra de bendición, de paz y de regocijo. Quiero en esta hora darle gracias a Dios a través de una palabra de oración. Y esté muy atento, amigo, que Dios tiene una bendición para su vida en esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos da la bendición y el privilegio, Dios mío, de estar en pie en este día. Señor, yo quiero presentar este programa, un encuentro con la palabra de Dios. Quiero pedirte, Señor, tu bendición, tu dirección santa de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos llegar a las vidas, aquellos corazones, Dios mío, que están necesitados. Oh Dios, queremos, Señor, que tú les ministres a través de tu Espíritu Santo, tomando control de los aires, Señor, y que seas tú, Señor amado, llegando a cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero leer la palabra de Dios en esta mañana, allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, voy a leer unos versículos, del versículo 9 en adelante dice la palabra del Señor. La leo con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le deáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esa es la palabra que Dios nos da en este día. Quiero que usted medite mucho porque hoy estamos viviendo tiempos bastante peligrosos donde la gente está buscando la paz. Pero la Biblia habla claramente, si queremos ver la paz, tenemos que apartarnos del mal. Dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sígala. Bien, en esta mañana queremos una vez más agradecer a Dios esta oportunidad y decirle a todos ustedes que sigan ahí en sintonía. Y vamos a, en este momento, a presentar acá a unas invitadas que tenemos en este día, que es mi esposa y la hermana Caterine, que es la nuera. Ellos les van a estar saludando y a la vez van a compartir lo que Dios ha puesto en sus corazones. No se aparte, amigo, que Dios tiene una bendición para su vida. Dios los bendiga y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa. Le damos un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio y los invitamos a que estén atentos a escuchar la palabra del Señor. Pueden tomar sus Biblias y pueden ir apuntando todas las citas que les vamos a estar dando en el transcurso del programa, para que ustedes en sus casas puedan meditar sobre la palabra del Señor. Bien, saludo en esta mañana a toda la amable teleaudiencia de Metro TV, canal acá en Villa de Rosario, la cual le damos gracias a Dios por este medio de comunicación que el Señor nos permite usar en este tiempo que estamos viviendo, tiempos malos y peligrosos, para dar el pensamiento de la palabra de Dios, compartir esta palabra. Como es el programa, se titula Un Encuentro con la Palabra de Dios, que es un encuentro de cada uno de nosotros directamente con nuestro Padre Celestial.
y agradecidos con mi esposo, también con nuestro hermano Gustavo Macías, Vega Macías, que el Señor pues lo está usando para él ser un canal de bendición a través de este medio, para llevarle el mensaje de la palabra a usted, amigo y hermano, que se puede alimentar también por este medio. En esta hora pues queremos nosotros compartir de la palabra de Dios, y en esta misión nosotros queremos hablar de la vida del apóstol Pablo, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que antes de conocer la palabra de Dios, este evangelio, él se llamaba Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de los cristianos, y él acá en la palabra nos dejó registrado un hermoso texto que ahora nosotros lo podemos compartir con usted, amado hermano y amigo, y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este texto de la palabra quedó registrado en este sagrado libro que es la palabra de Dios, la Biblia, y fue inspirado el apóstol Pablo para poder expresar este texto de la palabra de Dios, y cómo él dice que el poder del evangelio fue el que pudo cambiar su vida, pudo transformarlo. Y él dejó esta palabra para nosotros hoy, que así como él fue convertido de la vida de pecado que llevaba a una vida nueva en el Señor, también usted, amado amigo, puede ser cambiado y transformado con el poder del evangelio. Allí en San Juan 3:16 hay un texto muy hermoso y que ya es muy conocido por muchos, que se resume toda la palabra de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios que él nos está manifestando en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, en esta mañana, en esta hora, quiero que la hermana Caterine, gloria al nombre del Señor, a través de la palabra, ella nos pueda dar a conocer cómo surtió efecto esta palabra, este evangelio, en la vida del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, perseguidor del evangelio. Bueno, voy a estarles leyendo primero en la palabra de Dios, en Hechos, capítulo 26, del 9 al 23. Aquí relata la vida del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, antes de conocer al Señor. Entonces dice la palabra: yo ciertamente había creído mi deber haber muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé y les hice blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes.
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, aquí claramente la palabra de Dios nos relata la vida de Pablo, pues que él, siendo un fariseo perseguidor de Jesús, quien hizo muchas maldades en contra del pueblo de Dios, también Dios en su vida lo transformó. Él pudo llegar a un momento de su vida donde Dios tuvo un encuentro con él para transformar su vida. El que antes le perseguía y hacía cosas en contra del pueblo de Dios, ahora le seguía. Porque ahí podemos nosotros ver, a través del testimonio de Pablo, lo que significa para nosotros que Dios llegue a nuestras vidas. Nosotros permitirle al Señor que Él toque nuestro corazón y lo transforme. Porque a pesar de que hayamos tenido errores o hayamos cometido pecados, pues Dios no hace excepción de personas y Él siempre, el amor de Él es tan grande, porque como lo decía la palabra ahorita de la hermana Victoria, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahí Dios nos muestra su gran amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Ahí nos muestra su amor y nos da a entender por medio del testimonio de Pablo de que no importa nosotros la condición que tengamos o lo que hayamos hecho o como pensemos, sino que también tenemos la oportunidad de convertirnos al Señor y Él puede transformar nuestras vidas. Él puede hacer cosas maravillosas en nosotros, y porque es tanto el amor que Él nos tiene, que no quiere que nosotros nos perdamos, sino que tengamos una vida eterna en su presencia. Y Él pasa por alto los tiempos que ignoramos esta palabra, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo también se lo usa para decirnos esto, que los pecados que hayamos cometido antes de haber conocido esta palabra, que Él los pasa por alto. Y en esta hora, pues también queremos decirle que el apóstol Pablo, ahí en Romanos, capítulo 3, el versículo 23, el Señor lo usa para que nosotros ahora podamos entender y comprender que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa por nuestros primeros padres. Pero acá, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nosotros reconozcamos que sí tenemos una herencia pecaminosa, pero que el Señor en su misericordia dio a su Hijo para que todo en Él que crea, y crea esta palabra que dejó registrada en la Biblia, sea salvo, y es la que lo puede libertar de la esclavitud del pecado. Entonces creemos, amado amigo, que usted pues empiece a estudiar la palabra, y de ahí pues usted pueda ver la manifestación de Dios en su vida. También el Señor Jesucristo le dio una orden a los discípulos y fue necesario de que Él diera esa orden. ¿Y qué dice ahí en San Marcos 16, versículo 15 y 16, hermana Caterina? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, es necesario oír a esta predicación del Evangelio, porque lamentablemente el que no va a creer a esta palabra, pues va a ser condenado. Y el que va a creer a esta palabra, pues va a ser salvo para vida eterna. Entonces, esta mañana la hermana Caterina, pues ella quiere expresar en palabras de agradecimiento al Señor. Amén, porque el Señor la rescató. Sí, así es. Pues yo le doy gracias a Dios porque Él llegó a mi vida. Desde muy niña yo pude conocer y estar en los caminos del Señor, y le doy gracias a Él porque a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi desobediencia con mis padres, a pesar de muchas cosas por las que he pasado, pues Dios nunca me abandonó y nunca me dejó sola. Siempre estuvo allí presente para ayudarme y para recordarme que Él tenía planes para mi vida. Y pues yo le doy gracias a Dios porque Él me tuvo dentro de sus propósitos. Y yo puedo decir ahora que mi vida ha cambiado y que antes yo no le encontraba como el verdadero sentido a la vida. Y ahora yo puedo entender todas las cosas hermosas que Dios me ha dado
y saber que en Él podemos encontrar la paz, podemos encontrar tranquilidad, que vendrán aflicciones porque también lo dice su palabra, pero con Dios todo es más fácil y es más llevadero porque sabemos que Él siempre nos dará la victoria ante cualquier dificultad. Hermana Caterine, esto, ¿usted buscaba a Dios o Él fue el que la encontró a usted? Pues siempre en las experiencias que pude tener con Dios, Él siempre me llamaba, porque yo siempre estaba ocupada en otras cosas, siempre estaba en mis estudios, en el trabajo, buscando mi felicidad en lo que no era. Entonces yo entendí que Dios siempre, en medio de las dificultades, porque Él permite muchas veces las dificultades en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. Y en medio de aquellas circunstancias, pues Él estaba en mi vida y siempre sentía que Él me llamaba, que Él hablaba mi vida y que Él quería que yo pusiera mis ojos en Él para mostrarme todo lo que quería hacer conmigo. Por eso en San Juan 15 y 16, ¿qué nos dice la palabra ahí en ese hermoso texto? En San Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo los daré. Amén. Este texto dice claramente que nosotros en ningún momento estábamos buscando a Dios, o si lo buscábamos, lo estábamos buscando por nuestros propios medios, por medio de otras personas de que creíamos que pronto ellos intercedían por nosotros al Padre, cuando nosotros no sabíamos que solamente el Padre nos oía por el Hijo. Pero ahora el Señor nos encontró en nosotros y sabemos que a través del Hijo es que el Padre nos oye. Entonces, por eso ahí también el apóstol el apóstol San Juan dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros cuando no le estábamos buscando. También allí en San Mateo capítulo 27, el verso 15 al 23, al pueblo judío lo pusieron a elegir entre el Señor Jesucristo y Barrabás. Y dice la palabra de la siguiente manera, ahí en el capítulo de San Mateo 27, el versículo 15 al 23. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo, Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho este, porque ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Nosotros vemos ahí cómo eligieron a Barrabás, un hombre que estaba preso porque había matado a muchos, y que mandaban a crucificar a Jesucristo el Señor, el justo. Pero fue necesario que esto se cumpliera porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Esto estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento, de que vendría un Mesías, un Salvador para el mundo, y que tenía que sufrir esta muerte y muerte de cruz, tenía que ser crucificado por esta humanidad. Y yo le doy gracias a Dios porque ya los que estamos acá hemos entendido ese sacrificio, ¿amén? Entonces queremos que usted, amigo, pues también pueda a través de la palabra cada día aprender más y más. Y cuando el Señor lo llame a través de su palabra, usted atienda su voz, le abra la puerta del corazón y pueda oír su voz y sentarse con él a la mesa y comer de esta palabra de vida, este maná del cielo. Por eso ahí en San Juan 1:1 dice la palabra del Señor, hermana Caterina. Dice, y a los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Amén. Entonces ahí este texto nos dice que el Señor vino al pueblo judío, pero ellos no creyeron. Lo que hicieron fue que lo crucificaron. Dice, a los suyos vino y ellos no le recibieron.
Ahí en Primera de Corintios, el capítulo 6, gloria al nombre del Señor, del versículo 6 al 11. El Señor usa al apóstol Pablo para que nos haga ver algunos, porque aquí no están todos en esta porción especificados todos los pecados, es una parte de los pecados que hay en nosotros, en esta carne, en este cuerpo humano, y de la cual nosotros tenemos que proceder al arrepentimiento. Hermana Caterina. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Estos son algunos de nuestros pecados, porque hay muchos más. Y si usted lee la Biblia, va a encontrar muchos pecados más de la cual nosotros como seres humanos tenemos que arrepentirnos. Aquí el apóstol Pablo especifica alguno de estos que nuestra hermana ha leído allí en esta porción de la palabra. En mi vida personal, antes de conocer al Señor, ahí la nombraba el pecado de fornicación, que es vivir unión libre. Y yo viví 11 años en unión libre. Y la misericordia del Señor fue tan grande que permitió que yo no me muriera en ese lapso de tiempo y hubiese muerto en pecado y mi alma se hubiera perdido. Sino el Señor se reveló a mi vida y yo entendí que estaba en pecado de fornicación, en unión libre. No había ido a ningún altar a unir mi vida con mi esposo ante la presencia del Señor, pero pude entender y procedí rápido a convertirme al Señor, a arreglar esos pecados para que mi alma no se pierda y tratar de que estos pecados que se han nombrado ahí, y muchos más, porque está la mentira, está el homicidio, el suicidio, el juzgar a los demás, muchos vas a encontrar en la palabra, amado amigo. Entonces, lea la palabra, examine su vida, mire qué clase de pecado está practicando, conviértase al Señor, arrepiéntase para que pueda salvar su alma. Hermana Caterina, yo quisiera que usted, pues, en esta hora también nos compartiera en qué área de su vida el Evangelio pudo cambiar. Bueno, desde muy niña, pues yo crecí en un hogar donde mis padres, pues ellos tenían eran devotos a sus personajes. Había mucha idolatría en mi casa, había bastantes imágenes, y pues yo era partícipe en cierta manera, porque yo pues era niña, yo hacía lo que a mí me habían enseñado. Mis padres eran devotos a muchos santos, y en ellos tenían su fe, en ellos encomendaban su fe y todos sus problemas y todas las cosas que les acontecían. Entonces yo, a través de los años, pues me daba cuenta de que en realidad no había un cambio en las vidas. Todo seguía igual en el hogar, todo, no había ningún cambio verdadero. Y yo veía pues que eso no tenía sentido. Yo en mi niñez pues también lo realicé, pero yo también sentía como que no había un cambio en mi vida, era todo igual, como vacío. Y pues más adelante, cuando ya pude conocer las cosas del Señor ya por medio de su palabra, porque su palabra es muy clara, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino el Señor Jesucristo. Entonces yo pude entender que por medio de Él es que nosotros podemos acercarnos, reconocer nuestros errores y poder acercarnos a Él para que nuestro Señor Dios nos pueda escuchar y cambiar nuestras vidas. También en su palabra, en Salmo 115, habla muy claro sobre la idolatría, sobre las imágenes, qué es lo que Dios nos muestra sobre esto, qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que Él aborrece. Entonces yo los invito, amados amigos, para que ustedes lean en Salmo 115 y ahí puedan encontrar todo lo referente sobre la idolatría. Amén. Queremos que el hermano Humberto también nos comparta parte de su vida antes de conocer a Cristo y en qué surtió efecto el poder del Evangelio. Bueno, la palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos con esa inclinación al mal, al pecado. Y también, como expresara nuestra hermana Caterina, me levanté en un hogar muy religioso,
porque desconocíamos al verdadero Dios. La gente dice con sus labios, nombra a Dios, pero su corazón está lejos de la presencia del Señor. Y yo también le agradezco a Dios que un día me encontró, como cualquiera de ustedes puede también abrir el corazón al Señor, viviendo una vida bastante alejada de Dios, practicando la maldad, el pecado, porque lamentablemente la palabra del Señor también nos habla sobre eso, dice que al hombre y a la mujer, a lo malo, le llama bueno. O sea, practicar el pecado, dice, eso es bueno, eso es vida, pero eso es fracaso. Y a la postre, pues la condenación viene, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Señor fue el único que me rescató, llegó a mi vida a tiempo, cuando nosotros, como expresara mi esposa, vivimos 11 años en fornicación sin conocer a Dios. Lo nombrábamos con nuestros labios, pero nuestros hechos lo negaban. Y hoy de verdad vivimos muy agradecidos con Dios, porque el Señor nos libertó de tantas cosas, porque no solamente de la borrachera, de los pleitos, de la fornicación, sino otras prácticas que habían en mi vida. Y como dice ahí Primera de Corintios, donde leían hace rato la 6:11, dice, y estos eran algunos, o sea de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy puedo decirle, amados televidentes, que el único que cambia y transforma es Jesucristo. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo agradezco a Dios por ese regalo tan grande, tan maravilloso, por haber llegado a mi vida, a mi hogar, y hoy disfrutar de la paz, de la salvación, que es lo más grande, lo más hermoso que el hombre y la mujer alcanzan en esta vida para disfrutar en la eternidad. Sí. Amén. Sí, ahí dice que ya nosotros, algunos ya hemos sido lavados y habéis sido santificados. Nosotros ahora, cada día que el Señor nos regala, nos lavamos en la sangre de Cristo. No vemos esa sangre de Cristo, pero ahí es donde se pone en acción la fe. Porque la fe es creer en lo que no vemos, pero que estamos convencidos de que existe, que la sangre de Cristo existe. Y por fe la vemos fluir sobre nuestra vida para limpiar toda mancha de pecado en nuestro corazón. Entonces ahí es donde somos lavados por la sangre de Cristo y somos lavados por la palabra de Cristo, que es agua que lava nuestra alma y cada día nos la transforma, nos hace perfeccionar esa vida espiritual para nosotros poder heredar el reino de los cielos. Y somos justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos justifica ahora nosotros con el Padre. Yo no puedo ir a otra persona, a otra persona que llamen santo, para que Él me justifique con el Padre, porque el Padre no me va a oír si no es por su Hijo amado, que pagó ese precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Y también, ya para terminar, queremos disertar en otro texto de la Palabra de Dios, cómo, así como el apóstol Pablo fue transformado por el poder del Evangelio, él pudo también recibir autoridad de parte de Dios para reprender al enemigo, y esa autoridad también se nos dio a nosotros, los que ahora creemos en el Señor, para reprender las tinieblas. Porque la palabra del Señor dice en Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice, porque la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de las tinieblas, con huestes de maldad que operan en las regiones celestes, que operan en el aire, que operan en el ambiente. Entonces aquí hay una porción en Hechos capítulo 13, versículo 9 al 12, donde el apóstol Pablo da esa, el Señor le da esa autoridad para reprender al enemigo. Dice en Hechos 13, del 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues he aquí
La mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a este mago. Dice: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, esta palabra es para nosotros hoy, porque hay mucha gente que recurre a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas. Y pues lamentablemente vemos hoy, y se nos ha dado autoridad, y con la autoridad que el Señor nos ha dado en esta hora, yo quiero hablarle a toda aquella persona que nos está escuchando, si tiene un alto mando, un alto cargo, la palabra es para todos, que no acudamos a esas personas. Lamentablemente el presidente de la República ha acudido a esas lugares, pero como dice el apóstol Pablo, que no tengamos miedo de hablar la palabra, porque hay de mí si no hablar el Evangelio. Amén. Dice que si nosotros no hablamos, las piedras callarán. Queremos que sus oídos se abran, sus ojos también, los oídos espirituales. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso y él estaba ciego. Y dice que cayeron como escamas de sus ojos. Amén. Y inmediatamente él pudo conocer esa área espiritual que él no entendía. Entonces queremos en esta hora que muchos puedan entender, puedan comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. No acudir a esos lugares que a Dios abomina. Y nosotros ya, ahora como conocedores del Señor, podemos reprender la obra de las tinieblas en el nombre de Jesús y echar a tierra todo eso, y que se establezcan los decretos divinos para que sea el Señor el que gobierne esta tierra, que gobierne nuestra Colombia, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo. Entonces queremos ya para finalizar nosotros decirles que el Señor es el que juzga por la palabra. Nosotros no juzgamos, nosotros solamente damos la palabra tal y como está escrita, y el Señor nos juzgará en el día postrero. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este pensamiento de la palabra de Dios. No queremos en ninguna manera que nadie se sienta ofendido, porque ahí cae mucha palabra de Dios que es espada de dos filos, que es cortante, que es eficaz, que a veces nos duele cuando nos llega. Pero el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si tú eres el único que tienes palabra de vida eterna? Él dijo: dura es esta palabra. Pero él reconoció que solamente la palabra del Señor es la que nos lleva a la vida eterna. Si nos duele, eso es como el limón cuando cae a una herida y arde, pero sana. Así es la palabra de Dios. Puede caer a nuestro corazón, nos puede de pronto doler, pero eso va a sanar. Y después le vamos a dar la gloria a nuestro Dios. Entonces, me despido en esta hora de la amable teleaudiencia, en este momento. Gracias por tu atención, nuestro hermano Humberto, para despedirse de nosotros, nuestra hermana Caterine, y gracias a nuestro hermano Gustavo por esta disposición para poder dedicar tiempo para esta palabra de Dios. Bueno, queremos agradecerles a todos por estar siempre atentos al programa, los que nos ven a través de este medio Metro TV. Queremos darle gracias a Dios porque ha sido de gran bendición para nosotros poder llegar a sus vidas, y también invitarlos a que sigan leyendo la palabra del Señor, pues ese es nuestro manual de vida. Allí nosotros podemos encontrar todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Un cordial saludo y que Dios los bendiga. Bueno, como ya hemos oído, hemos llegado a la parte final ya de nuestra audición por esta ocasión. Queremos que no sea parte de Metro TV. Agradecemos la colaboración de Gustavo Vega Macías, de su hijo Steven, también, que ha estado muy pendiente. Y queremos decirle que escudriña la Escritura, la palabra. Este encabezamiento que Dios ha dado a esta transmisión, un encuentro con la palabra de Dios, queremos que de verdad traiga frutos a su vida, amigo. Si usted desea saber más acerca de
esta bendición que Dios nos ha dado, puede comunicarse a los teléfonos 570-9825 o 310-618-0820. También quiero decirle que estamos allí en la parada frente al puesto de salud, las puertas están abiertas. Nuestros horarios de servicio a Dios son los martes, jueves, sábados a las 7 de la noche, el día domingo a las 9 de la mañana y 5 de la tarde. Entonces, Dios le bendiga y muchas gracias por habernos prestado su atención. Hasta una próxima oportunidad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la Palabra de Dios. Palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos.